Buenos días de jueves, ¿cómo estáis? Como veis, tengo el coche parado. Estoy de camino ahora mismo a la nave del hombre que nos hace los soportes de los calendarios que vamos a meter tanto en las cajas sorpresa como vamos a vender después de las cajas sorpresa. Ya sabéis que es el único producto que os he enseñado y que os he dicho que va a salir en las cajas sorpresa. El resto de productos son sorpresa, obviamente. Este es el único que vais a saber cuál es. Y nos hacen la base, que es una base de piedra de mármol, nos la hacen aquí, nos la hacen a mano. No sé si lo sabéis, pero bueno, yo os lo cuento. Todos los productos los fabricamos, bueno, casi todos nuestros productos los fabricamos nosotros. Tenemos maquinaria propia y nos gusta mucho, nos parece que queda un producto mucho más especial, único. Llevo la artesanía en mis venas porque mis padres también han fabricado peluches toda la vida. Por si no lo sabéis, mis padres tienen una fábrica de peluches y también hacen manufactura Made in Spain. Estoy muy orgullosa de fabricar todos los productos nosotros y que se fabriquen en España. Entonces queríamos algo igual para la base de los calendarios. Entonces, buscando, buscando, hemos encontrado un sitio donde tratan el mármol. Es un hombre súper agradable que lo hace con muchísimo cariño. Ha seleccionado cada piedra una a una. De hecho, ha desechado un montón que las he visto antes porque he ido a ver cómo iba. Y me ha enseñado lo que ha desechado. Le he dicho, pero no, si todo esto está genial. Pero él ha seleccionado las piedras más perfectas, que más bonita queda la veta, qué tal, es increíble. Entonces, claro, he ido antes para ver cómo iba, para coger una muestra, que están perfectas, por cierto, y le he preguntado al ver cómo se hace todo, porque está ahí con las máquinas, le he preguntado si le importaba que fuera a grabarlo, me ha dicho que no. Entonces he ido corriendo a la nave a por la cámara y aquí estamos enseñándoos lo que vamos a hacer hoy. Vale, ya está, ya he llegado al sitio, os puedo ofrecer un plan un poco más decente. He dejado al niño en la nave durmiendo con los chicos, va a ir mi madre ahora por él a llevárselo, así he venido yo tranquilamente a grabar todo y ya sabiendo que está durmiendo estoy más tranquila, o si no estoy con la cabeza en él y no puedo hacer nada. Y nada, cuando terminemos me voy corriendo a preparar, como os he dicho, todo lo del Black Friday, porque yo voy a hacer, creo que de jueves a domingo, lo tengo apuntado, entonces tengo que preparar toda la comunicación, ver un poco la estrategia y todo que voy a llevar. Me apetece mucho, la verdad es que quiero hacer bastantes descuentos y sorpresas, pero con lo del niño no lo he pensado bien, así que quiero hoy tranquilamente, entre hoy y mañana, dedicarle tiempo, pensar bien la estrategia, porque tengo cosas en mente, pero no sé exactamente qué hacer, y ya pues preparar todo para contároslo. Y nada, vamos a empezar. Mirad, aquí están todas las piezas de mármol de los calendarios, una a una, cortadas, que las ha cortado a mano. Y yo creo que luego para quitarle el este las ha lavado, por eso hay algunas que se ven más oscuras porque están como mojadas. Aquí están las piezas ya cortadas, que la verdad es que es un proceso bastante interesante. Mira, de aquí tiene todas las piezas que para él no están perfectas, entonces las ha desechado. Como veis, no estoy en la nave, estoy en casa y es que voy a decentarme un poco, a arreglarme un poco más, porque nos vamos a Murcia al médico. A ver, os voy a contar un poco lo que ha pasado. Yo ayer tuve la revisión posparto y el tema de posparto y todo eso, todo genial. Lo que pasa es que me hizo una citología, que me tienen que dar los resultados, y me hizo también una eco de mama, y en la eco de mama me salieron varios bultos, algunos bastante grandes y alguno, bueno, el grande concretamente también está un poco vascularizado. Entonces me tengo que hacer una biopsia de ese bulto para descartar que sea malo. En principio no debería ser malo porque sí que tienen una forma regular. También es verdad que a mí nunca me han hecho una eco de mama, sí que me han hecho como
tocarme para ver si tenía bultos y tal. Lo que pasa es que mi médico me dijo ayer que posiblemente no me los detectasen porque tengo muchos muy profundos y porque yo tengo, al final tengo el pecho, no lo tengo muy grande, pero tengo pecho, no soy una persona de poco pecho y también lo tengo muy duro. O sea, yo tengo el pecho muy bien puesto, de hecho, y siempre digo que la parte de mi cuerpo que a mí más me gusta es el pecho. Entonces, claro, pues no se notaban. Entonces, bueno, pues nunca me han hecho eco porque supongo que los ginecólogos nunca lo han visto necesario. Y ayer al hacerme eco mi gine, que es mi gine favorito, que os he hablado varias veces de él, con el que llevé los abortos y todo, empezó a verme bultos y bueno, pues tampoco es lo más agradable del mundo porque al final te asustas un poco, pero eso, más vale, hay que descartar. Así que nada, voy a aprovechar que mi madre ha encontrado médico en Murcia porque los hospitales como tal tardaban muchísimo en darme los resultados y como os digo, estamos un poco inquietos, queremos saber que es benigno y dejarlo ya apartar ese tema. Entonces, ha encontrado un médico en Murcia, en una clínica, entonces nos vamos a ir Tony y yo ya, vamos a aprovechar, comer allí, igual hasta dar una vuelta, comprarme algo, que no me viene mal comprarme algo de ropa, y yo creo que hoy mismo me harán la punción y ya os contaré. Como veis aquí, cambiamos de planes cada 2x3 y yo sin preparar Black Friday, pero bueno. Me saldrá el Black Friday, perfecto, ya veréis, porque mañana le voy a dedicar todo el día. Bueno, todo el día, tengo que grabar un montón de cosas para marcas, que me han contratado un montón de marcas, por cierto, estoy súper contenta, todo por Instagram, pero estoy muy muy contenta y mañana tengo que grabar todo, pero también preparar mi Black, que es lo más importante. Ya hemos llegado a Murcia y como tenemos un poco de tiempo todavía hasta el médico, hemos preguntado a mi hermano por sitios para comer ricos, para celebrar el cumple de Tony, que es mañana. Esto está siendo muy improvisado, pero oye, ya que estamos, queríamos ir a comer a un sitio de rico, pues aprovechamos y comemos aquí. Y nos han recomendado un sitio de sushi, que es este, se llama Kokoro. Está en Murcia Centro, por si sois de aquí, así que a ver qué tal está, porque yo le he dicho que nos diga un sitio muy rico, así que esto debe estar muy rico. Tataki de atún. Croquetas de carabinero. ¿Qué es riquísima, no? Rainbow roll. Atún picante. Atún con foie. Nigiri de salmón. Nigiri de gamba roja. Y vieiras. Acabamos de salir del médico, que por cierto, qué portal más bonito tiene. O sea, me encanta, me parece precioso, cosa que no le importa a nadie. Y nada, ya cuando estemos volviendo os cuento, porque ahora tenemos que esperar a las 5 para llevar la muestra al laboratorio y ya os cuento en el coche cuando estemos volviendo a casa. Son las 6 menos 20 de la tarde, ya estamos volviendo a casa y os cuento un poco pues lo que ha sido, lo que he sentido y tal. Hemos llegado a la clínica y entonces me han hecho una eco para ver dónde está el bultito del que me van a sacar la muestra, que es el bulto más grande en este caso, y me han metido una aguja así de grande en el pecho. Tengo que decir que no duele, la verdad, pero sí que es verdad que ha estado otro lado, ha estado como escarbando, ¿no? Como haciendo así. Y luego que ha tenido que meterla dos veces. Sí. Y luego me ha pinchado dos veces porque no había sacado el suficiente, no sé, tejido, sí, porque no era líquido, ha dicho que era muy fibroso, entonces me ha pinchado dos veces, entonces no ha dolido, el pinchazo como tal no duele, pero al estar escarbando y tal, ahora sí que lo noto como dolorido, pero ya está, la verdad es que me lo esperaba peor, iba más nerviosa porque esperaba que me iba a doler más. Te llaman. Ya hemos vuelto, pues eso, que de estar escarbando lo noto dolorido, pero nada, no ha dolido nada, entonces luego hemos tenido que llevarlo al laboratorio a que lo analicen.
y ya nos dirán. El médico ha dicho que no tiene pinta de malo, que ¿cómo lo ha dicho? Tiene pinta de no ser malo, sí, no sé. O sea, no sé, tiene la tecnología. Sí, pero ha dicho algo como que no parece malo. Y en unos días, en la semana que viene seguramente... Que tiene pinta de fibroso, ¿no? Sí, ha dicho que era muy fibroso, que tenía muy poco líquido o algo así. Como si fuera músculo o tejido, lo que sea. No sé. Eso, que la semana que viene nos dicen, así que en este blog no vamos a saber nada, pero ya en el siguiente seguramente sí. Y nada, estamos volviendo a casa, vamos a pasar por la nave a por unos paquetes que han llegado y nos vamos a casa y ya con las horas que son, pues no sé, Tony se va a jugar al pádel con mi tío y Pedro y luego se irán por ahí a tomar algo y mi madre y yo nos quedaremos con el bebé, no sé si daremos un paseo, no sé, como ya el día es totalmente improvisado. Por cierto, mañana es tu cumple. Sí. Lo hemos celebrado hoy también, así improvisadamente, comiendo súper rico. Qué rica estaba la comida, muy muy buena, nos ha encantado. Y ya está. Ya hemos llegado a casa, mirad con quién estoy. Tenía unas ganas de verlo. He estado sin verlo muy poco tiempo, pero yo lo echaba mucho de menos. Mira, con su lengua blanca de precioso. Y nada, ya he recogido los paquetes de la nave que hemos pasado por ahí. Os voy a enseñar, principalmente son pañales. Os lo voy a enseñar rápido y me quedo con este peque que empieza ya su rutina de noche, de baño, de vive y de dormir. Buenos días de viernes. Estoy arreglándome porque hoy tengo que grabar un montón de cosas para stories, todas patrocinadas. La verdad es que veo siempre cuando se acerca Black Friday muchísimas influs que piden incluso disculpas, que dicen que noviembre es un mes muy fastidiado de publi, que hay mucha publi, que lo sienten, que lo entendáis, tal. Yo nunca he tenido un noviembre complicado, la verdad. Pero este año me siento un poco más influ porque no tengo muchas cosas, eso es verdad. Bueno, la semana que viene vais a ver dos o tres cositas todas por stories. La verdad es que yo no tengo muchas cosas porque todavía pues no soy tan influ. A pesar de que mis números no son malos, pues a mí, pues yo qué sé, pues... Tampoco subo mucho contenido, no me llaman mucho las marcas ni nada. Luego yo es verdad que solo selecciono marcas que de verdad uso y de verdad me gustan porque no tengo las redes sociales como fuente principal de ingresos. Entonces eso me permite seleccionar muy bien. Pero es eso, es verdad que este año tengo a lo mejor 3 o 4 cositas que no son muchas. Pero oye, es súper guay y yo estoy contenta. O sea... Sí que es verdad que se juntan todas los mismos días y encima se juntan con el publi de otra gente y que va a estar todo muy saturado, pero la verdad es que me hace bastante ilusión que las marcas me hayan querido contar conmigo, porque es algo a lo que no estaba acostumbrada. Estaba acostumbrada hace muchos años, pero dejé de estarlo, así que pues eso, me hace mucha ilusión. Así que me estoy arreglando porque tengo que grabar todo hoy, que es viernes. Todas las marcas, así que me iré cambiando de ropa y haciendo de todo, porque son contenidos, no sé si lo sabéis, todo lo patrocinado lo tiene que validar la marca, entonces se graba con antelación, no es natural de que no es en directo. Hay unas cosas que tienes que decir, pues en este caso descuentos y tal, y tienen que verlo las marcas para asegurarse que lo has dicho bien. Y ya está, pues que me hace bastante ilusión tener algunas acciones comerciales ahora otra vez. Hacía mucho que no las tenía así tan seguidas, como os digo. Y nada, pues luego, hoy es el cumple de Tony, por cierto, el día 17. Y luego iremos a comer a un chino que hay por aquí. Se quedará mi madre con el niño y nos iremos nosotros a comer. Nada, es un chino normal, de pato pekín, pollo con almendras y todo eso, pero nos apetece mucho. Y ya está. Por cierto, no sé qué opináis, pero me voy a poner rubia. Llevo mucho tiempo con mi color natural. Este es mi color natural. Esto de abajo sí ya son mechas. Me hacía unas poquitas de mechas, pero muy poquitas. De hecho, ni se notan. Pero me apetece a lo mejor volver a clarearme bastante. O sea, subirme el rubio de abajo bastante, bastante. No sé qué opináis. Decidme. Porque tampoco quiero fastidiar. Ahora que tengo el pelo muy sano, muy largo y tal, y que... Pues eso, por ejemplo, ahora que me lo estoy rizando no me lo estropea, porque lo tengo lo suficientemente sano como para que no me lo estropee. Pues me da un poco de miedo, pero me apetece verme rubia. Aquí estoy con el... Sí. Aquí estoy con el cumpleañero. Madre mía, qué oscuro me veo el pelo ahora mismo. Aquí estoy con el cumpleañero. Felicidades, mi amor. Muchas gracias.
Y ya terminé de grabar todas las publis que han sido Miravía, Twixake y Freshly, contentísima porque todas tienen ofertones en Black Friday, son marcas que me encantan. Y ahora vamos a dar un paseo porque hace súper buen día, mira lo que guapo. Y a ver dónde quiere comer el señorito, ¿dónde quieres comer? Pues no lo sabe. No lo sabe. Son las 2 de la tarde y como veis vamos en el coche, se nos ha ido un poco la cabeza porque nos apetecía mucho, bueno, Tony ha tenido la idea de comer una paella rica y hay un sitio en la playa que fuimos este verano y nos encantó la paella que comimos, nos encantó, así que nada, hemos dicho que nos apetecía y hemos cogido el coche y vamos para allá. Está a una hora y media de Caravaca, entonces vamos a hacer 3 horas de coche solo para comer y dar un paseo por la playa, pero la verdad es que hace súper buen día, apetece mucho y gracias a mi madre que se queda con el niño, pues podemos hacerlo. Así que nada, este niño quería paella para comer por su cumple, pues paella que va a tener y yo encantada porque me apetece un montón. Ya hemos llegado a la playita y tengo que decir una cosa, el norte es muy bonito, o sea, el norte es precioso y en verano sobre todo se está muy bien y tal, pero como el sur no hay nada, o sea, la temperatura que hace aquí, lo a gusto que se está, en la luz que hay, es que esto es felicidad, o sea, es que esto, yo soy feliz así, con esta luz, con este sol, yendo con una manguita, estoy a gustísimo y encima vamos a comer paella, qué rico. Bueno, chicas, ya hemos terminado de comer hoy en Cava de los Palos. Muy rica, todo muy rico. Un arroz con bogavante espectacular, unas almejas, luego ahora paseito por la playa y ya otra vez de vuelta a Caravaca. Con que Toñín nos echa otra hora y media. Que Toñín, si no, nos va a echar mucho de menos. De todos somos padres. Son las 6 y 10 de la tarde, aunque parezca que es súper de noche. Bueno, en realidad es que está oscureciendo. Y hemos venido a la nave porque han llegado varios paquetes, así que vamos a abrirlos. Tony, ¿me echas una mano? ¡Esto! Y creo que sé lo que es. Tony no, pero le va a gustar bastante porque de esto no tenemos en Caravaca y sé que lo echa de menos. Y es para unos stories también que tengo que hacer. O sea, estoy súper influ, ¿eh? Y creo que... ¿qué es lo que creo que es? ¡Ah, la freidora de aire! Sí. ¿Por qué la caja está mal? No lo sé. Es una freidora de aire que nos viene genial porque la usamos... Ya sabía yo que era algo que ver con comida. La usamos muchísimo en Madrid y aquí no tenemos. Y me salió la oportunidad de hacer una colaboración con ellos. Y la verdad es que aparte que me gusta mucho la marca y me apetece hacerla, nos venía muy bien, para que os voy a mentir, tener una freidora de aire aquí. Así que genial. Y luego, si es más grande que la que hay en Los Gallos, pues se la quedan mis padres en Los Gallos cuando nos vayamos nosotros y ya está, porque nosotros en Madrid ya tenemos. Así que muchas gracias a Molinex, porque la vamos a usar enseguida. Y ya está, con esto y un bizcocho, vamos a casa, que hemos venido, aparte de los paquetes, a coger el coche de mi madre. Me voy a llevar yo el de mi madre y Tony el nuestro, porque lo necesita ya mañana y se lo dejo aquí. Así que nos vamos. Buenos días de sábado. Son más o menos las 11 de la mañana. Como veis, llevo ropa de deporte porque nos vamos a dar un paseo por el campo. Esto es una maravilla porque aquí está cerca la playa, podemos ir andando al monte, es maravilloso todo. Y nos vamos a llevar al niño en la mochila de porteo, que lo he llevado un par de veces ya y creo que le gusta mucho. Lo que pasa es que lo he llevado poco tiempo. Esto es lo que le vamos a poner hoy, porque aunque hace buen día, hace muy buen día, al final estamos en Murcia, no hace nada de frío, y va a ir con la mochila de porteo, creo que debería de ir abrigadito, así que le vamos a poner esto, que no abriga mucho, pero sí que va a ir más abrigado que nosotros, obviamente, y va a ir guapísimo. Este conjunto, la verdad es que me encanta. Mirad qué guapo va, la verdad es que me encanta este conjunto, creo que es de mis favoritos, y es que va buenísimo. Thank you.
Hemos venido a las Fuentes del Marqués, que es un paraje natural que hay aquí en Caravaco. He grabado algunas tomas porque es precioso, súper bonito. Y estábamos dudando en qué comer, porque a mí me apetece comer chino. Tony quiere comer ya en casa porque llevamos de verdad unos días comiendo por ahí. Pero yo es que siendo finde, con el buen día que hace y tal, es que me apetece chino. Entonces no sé si le convenceré o no. Yo soy la que siempre quiere comer por ahí, quiere comer guarradas y tal. Y nada, no sé qué comeremos al final, ahora veremos. Y tampoco sé muy bien qué haremos esta tarde, porque es que es verdad que aquí tampoco hay, o quedas con gente o no hay, o vienes aquí o no hay muchísimo plan. En Madrid, por ejemplo, sí que es verdad que hay muchas más cosas. Es, cada cosa tiene sus ventajas y sus desventajas. Y ya está, este niño está durmiendo en la mochila de porteo, que todavía tengo que aprender bien a ponérmela, porque creo que está un poquito abajo. Pero es que esto de la cintura no me da más para arriba, o sea, ya he llegado al tope, no me la puedo subir más. Yo creo que debería estar como así, pero no sé, yo lo veo a gusto. Y las piernas si las tiene en posición de M, entonces no le va a hacer daño en la columna. Y yo lo veo bien a gusto, la verdad. Al final he ganado yo y hemos pedido chino, que hemos pedido arroz tres delicias, pollo con almendras y crepes de pato y rollitos de primavera. ¿No te flipa? ¿El qué? Que parecen todos los chinos de España, parecen una franquicia, que te ponen todo igual. O sea, sí. ¿Qué diferencia hay entre este? O sea, los mismos cacharros. No es lo mismo. Sí, sí, parece una franquicia. Estamos hablando de una franquicia encubierta, vas a ver. Bueno, son las 9 de la noche, ya le hemos hecho la rutina de noche al bebé. Yo estoy aquí. Está cenando. Y voy a aprovecharme a desmaquillar yo y también a dormir, porque estamos aprovechando y durmiéndonos más o menos a esta hora para descansar un poco más. Así que nada, dejo por aquí el vlog, espero que os haya gustado mucho. Si es así, darle a like, decirme qué os parece y nos vemos en el próximo. Adiós.